Bueno, estamos de nuevo desde el primer Congreso de la Música Andina Colombiana en el municipio de Ginebra, Valle del Cauca, transmitiendo para toda la audiencia seguidora de estas músicas. Y esto es el trío de ida y de vuelta que hace la apertura a la segunda jornada del Congreso, por supuesto que inició con música. Ellos son trío de ida y de vuelta, integrado por Julián Solano en el tiple, Diego Gómez en la bandola y Samuel Ibarra en la guitarra. Entonces, bienvenidos y un saludo muy grande para toda la audiencia. Muchas gracias y sí, saludarlos a todos los que están pendientes de este evento tan lindo y tan especial y esperado por toda la comunidad que ama tanto esta música. Un saludo muy especial para todos. Es muy importante esa agrupación en el marco del Congreso porque ustedes son de casa. Ustedes hacen parte de esas primeras generaciones de músicos que son creados, construidos, formados en la Fundación Canto por la Vida. ¿Por qué nos cuenta un poquito sobre esto para que las personas que nos están viendo sepan de dónde vienen ustedes? Julián. Muchas gracias. Pues como lo dijiste, pues nosotros somos nacidos y criados en Ginebra. Bayunos. Yo creo que nos nota. A mí un poquito. Pues estamos muy contentos de que se haga el primer Congreso de Música Andina Colombiana. Muy contentos de que sea nuestra casa. Muy contentos de que estén viendo nuestro proceso también. O sea, por el medio del Congreso también estamos mostrando nuestro proceso de formación musical. De ello somos fruto. Sí, nosotros somos fruto del proceso de formación musical de Ginebra. Pues el trío como trío está conformado desde el 2005, pero ya habíamos estado en muchas agrupaciones desde niños, bandas sinfónicas, estudiantinas, tríos, cuartetos, hasta grupos de rock. Sí, muy contentos de que estemos aquí de anfitriones. Queremos que pasen un buen momento, queremos que este congreso sea muy fructífero, tanto para las personas que vinieron y tanto como para nuestra escuela y para seguir nuestras formaciones. El que falta por hablar es el bandolero. ¿Bandolista o bandolero, Diego? Bandolista. Bueno, Diego, ustedes se conocen desde niños. ¿Ustedes se criaron en esta casa? ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo fue la formación de ustedes y cómo hicieron para encariñarse y para desarrollar tanta destreza en instrumentos clásicos, por así decirlo, de la zona andina colombiana, la bandola, el tiple, la guitarra? Bueno, el proceso inicia es con unas horas que se dan en los colegios. Inicialmente son, son horas que empezaron a trabajar en colegios y nosotros, por hacer parte de estos colegios, pues teníamos la opción de escoger si queríamos hacer deporte o pintura o música. Y pues inicialmente nosotros pues hacíamos de todo, fútbol y de todo, pero después de que la escuela se independiza como tal, empezamos a ir aquí a este espacio y pues desde pequeños estamos trabajando juntos, como decía Julián, en diferentes agrupaciones. Y además que el énfasis de la escuela de música es en música andina colombiana y es bandola, tiple y guitarra. Entonces en el pensum, o sea, en las materias que tenemos que ver nosotros, que vimos nosotros y que ven ahora los chicos y que han visto todos nuestros egresados, hay que ver bandola, hay que ver tiple y guitarra, hay que pasar por los tres instrumentos y pues uno siempre se encariña con alguno y se especializa en algún instrumento de cuerda, pero siempre hay un conocimiento general y es esa oportunidad que da esta escuela, que creo que no hay muchas parecidas. O sea, tener la opción de tener una clase de bandola, de tener una clase de tiple, para tantos chicos, como mostrarle todas las bondades y todo lo que se puede lograr hacer, es como fundamental en esa función, ¿no? Como encariñar a los chicos, pero hay que mostrarles primero. Entonces, esa es la función de la escuela, en últimas, el énfasis que va en Músicas Colombianas. Eso quiere decir que para los papitos que nos están viendo, que estén interesados en que sus hijos aprendan bandola, tiple y guitarra, que lleguen a estos óptimos niveles de ejecutantes, entonces tienen que venirse a vivir aquí a Ginebra, un bellísimo lugar en el Valle del Cauca realmente, o viajar, traer a sus chicos acá, se forman en su bachillerato, su primaria, además reciben una instrucción muy especializada, muy amorosa y muy especial.
con unos maestros realmente impresionantes que han formado músicos como los que estamos viendo. Igual aquí en la escuela no solamente estudian los chicos de Ginebra, sino también vienen de diferentes corregimientos y de municipios aledaños a Ginebra. Vienen de Costa Rica, de La Floresta, de Amaime, de Cerrito, Buga. Canto por la Vida es la escuela de música formadora de pequeños y grandes intérpretes de música andina colombiana. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, hasta la próxima. Los dejamos con un acorde nomás del trío de Ida y de Vuelta, de aquí de Ginebra, Valle del Cauca.